Reconozco en esta hora una tremenda responsabilidad al decirle las cosas que les voy a decir. Algunos de ustedes quizás ni en lo más mínimo se imaginan. Quizás otros, alguna cosa más que otra. Y unos muy poquitos que lo saben. Por cuanto a nosotros todos envuelve lo que Dios en su misericordia, su providencia en estos últimos días nos ha dado. Sabiendo que hemos creído en el Dios de la gloria que nos ha dado su palabra, que su providencia, como lo ha hecho siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él no cambia. Y como habló a la gente del remoto pasado, así habla hoy, a través de un hombre. Es justamente alrededor del hermano Branham lo que yo quiero hablarles esta noche. Mi viaje al norte fue repentino. Recibí un telegrama que me alarmó tremendamente. Recibí como a las 5:30 de la tarde del día martes, y al miércoles después del mediodía ya yo estaba en Nueva York. No podía menos porque aquel telegrama era tan extraordinario que yo enmudecí por muchas horas. Al llegar a Nueva York, para darme cuenta de algo extraordinario y grande, no podía pasar por alto en ninguna manera las cosas que el hermano Branham había dicho en unos mensajes en estos últimos días. Como nunca llegó a predicar el mensaje sobre el rapto en la ciudad de Yuma. Después de este mensaje en Yuma, él predicó varios mensajes más en varios lugares, una noche aquí, otra noche aquí, y de manera apresurada. Predicó algunos mensajes nunca antes oídos. Entonces, una noche regresó a Tucson, Arizona. Después, como la semana, salieron para Jeffersonville. Salieron en automóvil, él con su hijo. Su hijo iba adelante en un carro con su esposa y uno de sus niñitos, y con el último hijo del hermano Branham, José. Sábado 18 de diciembre, en la mañana, salieron de Tucson, Arizona, para Jeffersonville. Y en la noche, como a las 9:30 de esta hora aquí, sucedió algo inesperado. Sucedió un accidente automovilístico. Y este accidente, el hermano Billy Paul, hijo del hermano Branham, iba adelante, como dije, guiando su automóvil con su esposo, su hijito y su hermanito menor. El hermano Branham iba en su carro con su esposa y Sara, su segundo de los hijos, acostada atrás, durmiendo. Mientras viajaban, Billy Paul, que iba adelante guiando, y más atrás papá en otro carro, vieron un carro que venía así a la izquierda, o es decir, ellos vieron un faro, y dice Billy Paul que él pensaba,
motocicleta, porque era un solo faro, y se veía pegada a la derecha así. Pero de repente él vio que el carro le tomaba la derecha de él, encimándosele. Cuando él cambió las luces para ver qué era, cuando alumbró se dio cuenta que era un carro. Entonces, cuando él vio el carro que se le encimaba encima, él le sacó el cuerpo al carro y siguió. Pero menos pensaba él cuando sintió un impacto en el momento. Paró su carro para mirar para atrás y se devolvió enseguida para hallar que el carro que venía de frente, la cual habían cuatro mexicanos, un joven católico romano, 17 años, tomado, su carro chocó de frente con el carro del hermano Branham. Cuando Billy salió del carro apresuradamente y vio la camioneta de su papá chocada, su esposa salió para ver qué pasaba con la esposa, o sea, su mamá, y él salió para ver a su papá. El choque, por demás decirle, ustedes pueden entender, un choque de frente, lo que pudo haber sucedido. La esposa del hermano Branham fue recogida en el acto por la esposa de Billy Paul, su hijo, y ella se asombró al ver que ella le llamaba y no hablaba. El hermano Branham, todo herido, Billy Paul fue donde estaba su mamá y, viendo que no respondía, le gritó a su papá. Le dijo: papá, papá, mamá está muerta. Entonces él preguntó y dijo: ¿dónde está? Le dijo: aquí está, cerca de ti. Entonces él levantó su brazo, lo puso sobre el cuerpo de su esposa, le dijo: Señor, vuélvele a la vida. Y volvió a la vida. Pero hermanos, supe que Billy Paul, cuando vio a su papá, él se dio cuenta de la gravedad de las heridas de su papá. Cuando él lo vio, y dándose cuenta quizá del portento que acababa de suceder, él le dijo: papá, papá, di la palabra. Él sabía que su papá tenía un ministerio que, si hablaba, las cosas sucedían. Le decía: papá, papá, di la palabra. Cuando él le habló, el hermano Branham volteó la cara a un costado. Y él insistió, le dijo: papá, papá, di la palabra. Y él volteó su rostro otra vez. Por tercera vez se lo dijo. Por tercera vez volteó su rostro. No dijo nada. A los 45 minutos del accidente, fueron recogidos, después de haber sido sacados todos del carro, llevados a la ciudad de Freona, una ciudad pequeñita como de 3.000 personas. Parece que todo estaba aparejado. Los médicos tenían como una comida, y de ahí salieron a donde estaban ellos. La familia se le prestó para cuidar los niños, para esto, para todo. La pequeña niña del hermano Branham, que estaba en su carro, sufrió fracturas en la columna. El martes los médicos notaron que el párpado del ojo izquierdo comenzaba a pegar saltos. Según sus diagnósticos, ellos pensaban que tenía un coágulo y
ojo izquierdo comenzaba a pegar saltos. Según sus diagnósticos, ellos pensaban que tenía un coágulo interno. Volvieron a operarlo. Le operaron, pero no hallaron ningún coágulo. Pero se hallaron que el cerebro, la mente, había sufrido horriblemente. Desde ese momento, todo comenzó a tornarse más y más oscuro. Pasaron los días. Exactamente 7 días después, una llamada, otra llamada del médico donde estaba Billy Paul. Le decían a él que estaba muy mal, estaba muy mal. El 24 de diciembre, el hermano Branham entregó su espíritu al Señor. Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo.
póngase al lado del Señor. Dígale al Señor que a pesar de todas las cosas, usted a Él le va a ser fiel. Que usted va a quemar todos los puentes que le quedan atrás. Hasta que nos encontremos nuevamente, que el Dios del cielo les guíe, el que hace que brillen las estrellas de noche, que les alumbre el camino cuando se ponga tenebroso, que Él les alumbre el camino con la estrella de Belén, para guiarlos a una vida totalmente rendida a su palabra. Esa es mi oración.